Buenas noches, bienvenidos. Qué gusto saludarles. Carlos, bienvenido. Carlos Eduardo también. Alexandra. Gracias por la puntualidad. Es importante la puntualidad y nos confiere eso, ¿verdad? Gisela se está conectando por ahí. Licenciado Mario José, bienvenido también. Gracias, Master. Un gusto tenerle por acá. Tenemos ya también a Giselle, a Graciela, a Carlos Eduardo, ¿verdad? En esa virtud de poder desarrollar un tema indudablemente interesante, ¿verdad? Es un tema que de repente necesita ciertamente, me decían esta semana, en parte de del rubro. Esta semana vamos a capacitar a unas empresas y me decía alguien, la cultura en este caso se construye, ¿verdad? Es parte de la construcción que se debe hacer. Pero le decía yo, pero si la cultura en este caso no se coloca sobre la base mínima necesaria, entonces no podemos. Una cultura para desarrollar la innovación es crucial. Bienvenidos, ¿verdad? Se están conectando. 8 con 2 minutitos ya, nuestra agenda va a ser muy agradable. Le prometo que este tema le va a interesar mucho. Hemos estado abordándolo directamente y vamos a tener una postura muy clara. Agradezco a todos, ¿verdad? Y a esta hora de la noche, que es agradable. Esta hora de la noche, hoy está agradable, no sé si es porque estoy por acá cerca de mi ventana, ¿verdad? Estoy acá muy, muy fresco, ¿verdad? Acaba de llover acá un poco. Pero qué agradable también es tenerles por acá. Sé que ya la mayor parte está llegando. Juan José, ya le veo por ahí. Carlos Eduardo también. Pablo Adalberto, bienvenidos, ¿verdad? Paola también. Oscar Eduardo, veo que también se están sumando. Déjenme contarle un poco que vamos a tratar de poder llegar. Roxana Elizabeth también veo que se está sumando. Sobre lo que estamos hablando, la cultura y el ambiente de innovación. Yo esta semana tengo que dar, en este caso, un taller sobre ello. La empresa a la cual vamos a realizar este taller, ellos van a cambiar desde la facturación electrónica hasta eliminar por completo el papel. Van a eliminar de las 8 áreas que ellas tienen, van a eliminar en 7 todo lo que es papel. Entonces hay una cultura de la innovación increíble. Ya hicieron las proyecciones de costos, parece muy, muy agradable. Han invertido mucho, ¿verdad? Han invertido mucho, han colocado un par de software muy determinantes que les van a evitar muchos dolores de cabeza. Y en ese marco hemos estado preparando y casa exactamente con lo que la plataforma. En la plataforma pueden ir viendo también los temas que vamos abordando. No son temas antojadizos, sino que son temas planificativos, ¿verdad? Ya están ahí los temas. Ustedes pueden ingresar a la plataforma y ahí en la plataforma encuentran los temas, tanto los que hemos visto como los que estaremos dando. Y le digo que tiene una actualidad este tema que esta noche veremos. En una empresa, ellos tienen alrededor de 75 personas. 75 personas en el espectro administrativo operativo, ¿verdad? En la parte de ventas tienen más, pero van a poder quedarse totalmente digital. Es un cambio de cultura, ¿verdad? El promedio de edad de ellos ronda alrededor de 32 años. Generación, creo que anda por ahí, generación X, ¿verdad? La generación X tiene una particularidad, suele adaptarse bastante, no nació con la tecnología, pero suele adaptarse mucho, ¿verdad? La generación X, y estaremos con ellos realizando este taller, estaremos un poco vinculando, haciendo un cuadro de doble entrada, ¿verdad? El cuadro de doble entrada es una metodología muy práctica de lo que se transpone, ¿verdad? De lo que hay a lo que en este caso, en donde estaremos. Es un cuadro de doble entrada, ¿verdad? Una metodología de, en este caso,
de reducción, pero ampliación al mismo tiempo en cada una de las etapas. Ellos pasan a una etapa totalmente digital. Más o menos va a durar la etapa 3 meses, si no mal recuerdo, 3 meses más o menos dura completamente. Van a digitalizar todos los documentos que ellos tienen hasta este momento, todo, 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 todo lo van a digitalizar y entran en una nube completamente de digitalización en todo el almacenamiento. Muy increíble, ¿verdad? Es una apuesta muy, 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 muy grande, ¿verdad? Es una apuesta muy grande y fueron una de las primeras empresas que su servidor pues tuvo dentro de la cartera que tenemos y muy, 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 muy aventajado, ¿verdad? Ellos quieren ser muy aventajados. Imagínense que de lo que están, en este caso, del costo que están en su proyección de presupuesto, van a reducir alrededor del 15 al 20% en las primeras etapas. Significativo, significativo, ¿verdad? Significativo en todos los sistemas. Va a haber mucha más rapidez, hay un software de intranet que ellos van a manejar. Van a manejar en este caso la palma de Ángel, ¿verdad? Directamente. Eso es una de las que en este caso van a manejar van a manejar los dashboards. No tenían dashboard, todo era en este caso a través de tablas de Excel, ¿verdad? Directamente. Hoy van a manejar un dashboard. Indudablemente van a ver cómo van los procesos. Son alrededor de 3 a 4 simbiosis que van a hacer ahí de dashboard, dependiendo del área. Va a estar bien interesante. Y en ese marco, es decir, quiero compartirles un poco lo fundamental que se habla sobre lo que es la cultura y el ambiente de la innovación. En ese marco, pero sobre todo, les decía yo a ellos la semana pasada, sobre todo a las gerencias, es que debe de entenderse como parte de una cultura y dentro del proceso de las relaciones interpersonales. Si las relaciones interpersonales están mal, todo el proceso va a estar mal. Por ejemplo, una fragilidad que ellos mismos han detectado es que no existe la comunicación efectiva entre ellos, ¿verdad? Cada uno tiene su isla y eso es un poco la problemática. Muy bien, tenemos ya al 85% de los asistentes, ¿verdad? Creo que ya en 2-3 minutitos logramos el 100%. Me permito en este caso el poderles presentar un poco la presentación para que tengamos el fundamento de lo que esta noche me encantaría que compartiéramos en forma de equipo, cultura y ambiente de innovación, ¿verdad? Cultura y ambiente de innovación. Nuestro objetivo será conocer este proceso de cultura, describirlo desde la parte conceptual, pero también a través de principios. Lo vamos a ver a través. Y al final identificar ese proceso, ¿verdad? Conceptualmente, pero también a nivel de ejercicio de principios trasladados a través de acciones. Cuando hablamos de eso, entonces tenemos que definirlo. La cultura de la innovación se refiere a un conjunto de valores, creencias, normas y prácticas que van a promover y van a empujar y van a respaldar creatividad, cambios, ejecuciones, implementaciones de procesos, de acciones, de ideas, de soluciones, de una organización o una comunidad. Y eso es lo que está pasando en esta empresa donde estaremos en esta semana con ellos. Indudablemente estamos hablando de contextos, estamos hablando de flujos, estamos hablando de procesos, estamos hablando del cambio de modelo de actuación de una institución, de una empresa. Es un entorno donde se fomenta el pensamiento innovador. Ellos han entrado en esa etapa donde van a ir mejorando los procesos. Por ejemplo, ellos no manejaban directamente los dashboards. Ahora van a estar manejando dashboards directamente con actualizaciones inmediatas. Usted lo sabe que las actualizaciones son inmediatas por el rubro que ellos manejan también, ¿verdad? Van a estar dentro de la colaboración, los departamentos van a estar conectados, compartiendo datos en tiempo real, ¿verdad? Eso es parte de lo que es la cultura. Van a estar en la búsqueda constante de mejoras y avances. Esa es una de las políticas que ellos han establecido,
mejoras y avances directamente vinculados al proceso que ellos tienen. Tienen la parte de ventas, están dentro de esa área. Indudablemente esto de la cultura se centra en crear un ambiente propicio para las personas. Ellos han creado el ambiente. Es decir, no solamente lo han dicho que lo van a digitalizar, el ambiente en sí dentro de la empresa ha cambiado desde los equipos informáticos hasta los software, los dos software que ellos van a manejar, ha cambiado. Esto se siente inspirador porque una empresa que era un poco arcaica y un poco estática en eso, ha cambiado hasta en su decoración interna y eso inspira y motiva y contribuye a tener ideas de repente de qué cosas se pueden dar. Hay un pequeño equipo que ellos han formado para poder montar proyectos de mejora que impulsen el crecimiento y la transformación, ¿verdad? Eso es parte de la conceptualización. Pero si usted me dijera, ¿cuáles serían en este caso los principios que ellos deberían de manejar? Hay que fomentar la creatividad, Marvin, la creatividad la hemos estado dando exactamente, porque hay un principio de negación, le llaman en este caso en dos universidades de las más grandes en el país, hablan de un principio de negación sobre la creatividad. ¿Qué significa esto? Que no existe un proceso creativo que aliente a las personas a pensar de una forma diferente, a desafiar la zona de confort, ¿verdad? O cuestionar elementos tradicionales. Por ejemplo, en esta empresa, la empresa tiene alrededor de 60 años de existencia. Esta empresa que yo les estoy hablando, indudablemente por ética no puedo mencionar su nombre, pero es una empresa directamente y han valorado ahora dar un paso. Nuevas ideas, soluciones originales, digital. El software lo han preparado de acuerdo a las necesidades que ellos han tenido. Eso es fomentar un poco la creatividad. Contrataron en este caso a una empresa y el software está diseñado para ellos. No es una fórmula que ya la han aclimatado, no. El software ha estado diseñado para ellos. Alguien lo pudiera ver como un costo muy alto, pero no es así. Porque indudablemente los alcances que van a tener en efectividad, eficiencia, eficacia, son muy precisos. Aprender del fracaso. Y eso es uno de los elementos que les manejé yo desde el principio. No quiere decir que con todo esto no habrá algo de fracaso. Claro, en la cultura de innovación, el fracaso se ve como una oportunidad y debe aprenderse. Se lo decía yo al gerente general, que es el hijo del dueño, y le decía, tenés que saber que aún esos errores que se puedan cometer, hay que buscar verlos como una oportunidad y entenderlo por qué salió mal, pero para poder mejorar, no para hallar únicamente culpables, sino responsables, que hay una diferencia. Culpabilidad a responsabilidad, ¿verdad? Hay una diferencia clara, usted lo sabe muy bien. Aprender del fracaso es un principio enorme, no solo para las empresas, sino para la vida. Es cuando algunos de nosotros pasamos por etapas un poco grises, oscuras o difíciles. Hay que verla como una oportunidad. Hay que verla como una oportunidad de crecimiento, de desarrollo. Esa es parte de la cultura, de verdad, del desarrollo, de la innovación, el liderazgo inspirador. Este cambio que ellos van a hacer no lo podían dar si el gerente general, que es el hijo del dueño, pero él es el que está manejando todo, no fuera un liderazgo con un papel clave de promoción, de innovación, de compromiso, de inversión, de comunicación abierta, de toma de riesgos. Hay que tomar riesgos. La vida es un riesgo en sí. Todos los días es un riesgo. Hay que tomar riesgos. Y por supuesto hay que tener la tolerancia al riesgo. Es decir, no quiere decir que todo va a salir espléndido, nos digitalizamos y todo sale correctamente. Se reconoce la innovación, que lleva un proceso de incertidumbre y riesgo. Pero hay una cultura que hay que tomar riesgos calculados, indudablemente. Por eso ellos, en este caso, han preparado lo que se llaman planes de contingencia en la parte operativa. Eso es lo que ellos están construyendo y van a seguir construyendo dentro del taller y van a proporcionar un entorno un poco más manejable por si existiera una situación no previsible, sin temor a represalias, indudablemente, cuando alguien de repente tenga en su mano un error de esa magnitud, ¿verdad?
La colaboración y diversidad es algo que se valora entre los equipos multidisciplinarios. Ha sido difícil meter la parte de contador con la parte mercadológica, con la parte operativa, pero la perspectiva de pensamiento ha sido muy, muy buena porque ha sido una política claramente establecida. Es decir, desde la cabeza ha dicho, tiene que haber colaboración entre cada una de las áreas. Si no hay colaboración, entonces entramos en un proceso difícil y que yo meteré mi mano, dijo el gerente general en ese momento. Y va a enriquecer indudablemente la capacidad que ellos puedan traer de poder innovar, encontrar soluciones de forma conjunta más completas. La agilidad y la flexibilidad que van a tener, como por ejemplo la inmediatez. Es decir, la cultura de innovación es ágil, es adaptable, es capaz de responder rápidamente. Ahora ellos, para poder presentar una propuesta para una empresa, se tardan alrededor de 2, 3 días. Con lo que ahora tienen, no debería de pasar más de hora, 20 minutitos. Más o menos, eso es lo sensacional, que es mucho más flexible, mucho más. Y por supuesto hay un reconocimiento a las recompensas. Es decir, se van a celebrar los esfuerzos, los logros relacionados. Han colocado bonos, han colocado en este caso algunos incentivos claramente para motivar a las personas que en este caso entran en una nueva etapa. No estamos hablando de gente que nacieron con tecnología. Estamos hablando de gente que vieron la tecnología, se han adaptado y han en este caso asumido ese reto. En esa parte. Es importante tener un modelo. Y ese es un modelo que quiero compartir con ustedes, un modelo progresivo de cultura e innovación. Entonces, el primer elemento, ¿qué entendemos por modelo? El modelo es la forma de flujo de información, el modelo es la estructura que se posee, el modelo es, en este caso, las líneas que sostienen de repente el fundamento. El modelo es lo que me permite interpretar un contexto, una realidad. El modelo es lo que me indica hacia dónde está la ruta. El modelo me dice cuáles son los pasos sistemáticos y sistémicos que yo debo de hacer. Es decir, qué pasos debo desarrollar, qué pasos no puedo obviar y qué pasos sí podría obviar. A eso se le llama, los sistemáticos son los elementos que debo seguir. Lo sistémico es aquello que no puedo. Es decir, si quito uno, hay una afectación. Entonces, pero puedo quitar alguno y si no hay una afectación, entonces a eso se le llama sistémico. Cuando detectamos elementos que puedan ser una afectación directa. Entonces, la comunicación abierta y transparente es el primer elemento. Tiene que haber comunicación abierta y transparente. No podemos guardarnos información en esta cultura de innovación. En esta empresa, ellos lo han mantenido así y lo van a trabajar con un modelo parecido a este. Dos elementos únicamente varían del modelo que yo les estoy presentando. El enfoque al cliente. Dos tipos de cliente, satisfacción en cliente interno y satisfacción del cliente externo, total. Es decir, vamos a detectar las necesidades y con eso vamos a atacar y vamos a orientar esa necesidad a ser solventada profundamente, indudablemente. Llenar las expectativas. Usted me dice, quizás es ilusorio, pero es que es el deber ser, es lo que debemos buscar. Utilización de la información que tenemos para desarrollar, en este caso, propuestas y poder saber cuál es el desafío que tenemos. Por ejemplo, un desafío que ellos tienen es el inventario. El inventario es un desafío de una mejora sobre su experiencia. A veces no sabían en sí cuánto había ingresado, cuánto tenían. Tenían que realizar un conteo, en este caso, manual. Ahora ya no va a ser manual. En este caso, han cambiado completamente todo el proceso. Y lo han digitalizado. Todo el proceso, en este caso, tiene un proceso digital, desde lo que entra a la bodega hasta lo que hay en un inventario. El empoderamiento y autonomía, es decir, hay decisiones donde la gente va a poder tomar decisiones. Por ejemplo, la posibilidad de compra, ¿verdad? Va a estar establecida con ciertos rangos. Y ese es un modelo que nos permite, empoderamiento y autonomía, para que haya una cultura de innovación. Porque si hay restricciones demasiadas, también, o si hay una libertad total, puede convertirse en una anarquía. Si hay un empoderamiento y autonomía con ciertos límites, pero la agilidad es un valor que siempre va a estar. Y por supuesto el aprendizaje continuo. Ellos van a tener sesiones semanales, no más de 25 minutos, donde
se van a encontrar gerencias, mandos medios y mandos operativos, van a ver representantes y van a ver qué cosas han aprendido, pero también qué cosas deberían estar en la palestra. Me parece interesante el valor del aprendizaje constante y la mejora continua. Eso nos hace falta aún, y me pongo yo adelante. ¿Qué mejora continua nosotros debemos de tener? Por ejemplo, aquellos que ya sobrepasamos una buena cantidad, que ya nos consumimos más de la mitad de la vida, ¿verdad? Estamos hablando de más de la mitad de la vida, ¿ah? Para el límite de edad que tiene la esperanza de vida que tiene un salvadoreño, aquellos que ya pasamos de esa mitad. Entonces, significa que deberíamos de tener un aprendizaje continuo en ciertas competencias que nos van a servir cuando llegue una etapa donde las empresas de repente ya no nos vean quizás como parte estratégica ni operativa, sino como una parte de planeación directa, ¿verdad? Porque ya no lo ven ni estratégico ni operativo. El estratégico es en un campo reducido 5 años, ¿verdad? El operativo de 1 año, pero quizás nos verían más para un elemento de consultor directamente. Pero esa proyección de integrar la innovación a la estrategia es fundamental. ¿Por qué? Porque la vuelve como parte de su cultura. Considera esa parte de desarrollo, de digitalización. Por ejemplo, en estas 5 semanas han sido para algunos, según estaba viendo el reflejo del diagnóstico, terribles. Gente que de repente ha tenido, ellos mismos han expresado anónimamente, temores en gran manera. ¿Por qué? Porque sienten que la parte de manejar la digitalización, ya viendo sus objetivos, viendo sus métricas, viéndolo como parte de una estrategia directamente de rapidez, de inmediatez, les asusta y les pone en temor por no manejar quizás el instrumento. Por eso hay una etapa donde nosotros, a título personal, a título profesional y a título institucional, debemos estar en continuo aprendizaje, como lo que estamos haciendo ahora acá. ¿Por qué? Porque eso nos va a alinear directamente para los objetivos comerciales, organizacionales, empresariales o de institución. Eso es un modelo sencillo de comunicación abierta, de enfoque al cliente, de empoderamiento de autonomía, de aprendizaje continuo, pero sobre todo sobre el presentar una estrategia de innovación siempre como parte de la cultura. Oye, ¿qué vamos a hacer de diferente? Tenemos que presentar algo diferente. Y cuando ya nuestra competencia o nuestros clientes esperan algo diferente, entonces hemos entrado ya en un modelo progresivo de cultura de innovación. La gente espera algo nuevo. La gente espera algo que en este caso pueda tenerse. En ese marco es que construimos en este caso lo que es una cultura de innovación, ¿verdad? Dentro de las relaciones. ¿Qué tal? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan sobre estas realidades que se están dando en estas empresas? Damos la palabra a Carlos Eduardo Artiga. ¿Qué piensas sobre estas nuevas modalidades que tenemos? Gracias. La verdad que son iniciativas muy interesantes, las cuales debemos apegarnos a ellas, ¿verdad? Hay un cambio constante respecto al crecimiento en el mercado. Hace poco nosotros teníamos un town hall de los avances del semestre, ¿verdad? Definitivamente el mercado no ha crecido como se esperaba en comparación a otros años, ¿verdad? Ha sido un poco más lento el progreso en este sentido. Por lo tanto, esto de innovar creo que nos ayuda a poder abrir un poco más el camino respecto a hacerlo internacional, la inversión, a buscar una inversión internacional, a dejar un poco de lado o en segundo plano la inversión local como tal. Definitivamente esto de la creatividad, ¿verdad? Como lo veíamos en una clase pasada, en una sesión pasada, pues definitivamente todos tenemos un poco de creatividad. A veces no sabemos ni siquiera que somos creativos para eso, ¿verdad? Por lo tanto, es bueno en ese sentido el liderazgo inspirador que quien nos está llevando en este camino como tal para explotarnos esa creatividad como tal. Y eso va de la mano también con el tema de, quiero ver, de la colaboración, también el reconocimiento y recompensa. Hay bastantes factores acá. Definitivamente nuestros motivadores no van a ser los mismos que los demás compañeros. Todos tenemos una forma muy diferente de poder encontrar una motivación.
pero todos tenemos un mismo objetivo, pienso yo al final también. Y creo que el liderazgo es bastante importante en ese sentido, ¿verdad? Ya no tener un jefe, sino que un líder. Prácticamente esto pasa a ser como un tema del management, ya no de aquel micromanagement de la época previa a la revolución industrial, ¿verdad? Sí. Creo que todo esto abre las puertas y ahí es donde tenemos que ser bastante versátiles todos, independientemente de las edades que tengamos, para podernos ir en esta marea, podernos adaptar a ello y poder ser un factor diferencial bastante positivo, independientemente de las edades. Eso es lo bueno, poder hacer este tipo de equipos donde tengamos diferentes puntos de vista, opinión, para podernos complementar en ese sentido, ¿verdad? Y definitivamente la tolerancia al riesgo, ¿verdad? Eso también acoge a seguir inspirando a esa persona que, si bien es cierto, hubo, como dijo, ¿verdad? No un culpable, sino que buscar un responsable para poder enmendar en este sentido y poder ejecutar como lo hemos planeado. Pues con eso me quedo yo. Excelente aporte en este caso, Carlos. Ha hecho un recorrido muy, muy, muy claro, muy transversal, muy amable porque ha hecho un recorrido muy preciso, el aporte muy significativo. Y gracias, gracias. Juan José, ¿cómo ve esto de la cultura de innovación, además de ese aporte que nos ha dado Carlos? ¿Cómo lo ve usted, Juan José? No se preocupe. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, Es que ahora estoy con perfectamente. teléfono y no tengo mucha agilidad en el Zoom con el teléfono. Tuve que No dejar se la computadora en preocupe. la oficina. Bueno, sí, tal como dijo Carlos Eduardo, ¿verdad? Realmente, desde el momento que hacemos, digamos, cultura y ambiente, tal como usted ya lo mencionó, nos da la idea de que realmente aquí estamos involucrados todos. Todo el equipo de una empresa, todo el equipo, porque es importante de que todo el equipo sepa el camino que queremos llevar, ¿verdad? Y muchas veces hay elementos que no se toman en cuenta y afectan, por ejemplo, esta parte que decía en el modelo progresivo, el enfoque al cliente, ¿verdad? Yo siempre, bueno, creo que todos nos hemos todos somos clientes de muchas cosas, ¿verdad? Y cuando llegamos a un lugar, generalmente la persona que nos recibe es la primera impresión, ¿verdad? Ustedes entran, por ejemplo, a una ferretería Freon, siempre hay un señor con una buena sonrisa dando la bienvenida a uno. Pero a veces va uno a empresas que tal vez usted entra con el vehículo y sale aquel vigilante estilo policía de antes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Policía de Hacienda, ¿cómo eran los que penqueaban a cualquiera? Entonces, esa gente tiene que ser parte, incluso a veces son contrataciones externas, ¿verdad? Sí. Outsource, o sea, que se contrata, pero realmente tiene que ser parte también de informado de cuál es tu cultura, de cómo nosotros queremos que el cliente llegue. Que la persona que llega a nuestra instalación, bajo lo que sea, sea que llegue a vender, que llegue a comprar, que llegue a dar una capacitación, se lleve esa experiencia donde ese lugar donde estoy llegando es agradable y yo quiero regresar ahí, pues, porque me gustó desde que cómo me recibieron hasta cómo me despidieron. Entonces, como dijo Carlos, repito, ¿verdad? Y la palabra dice cultura y ambiente, en la que tenemos que saber que nos tenemos que involucrar todos, o sea, no, todos somos una pieza importante, porque realmente, igual el que de repente una cajera le sale un no, mire, y es importante, ¿verdad? Yo veo que muchas empresas lo practican. Yo puse el ejemplo de Freon, porque realmente, en cuanto a ferreterías, es una de las que es más agradable visitarla, y si lo ven sin hacer nada, le puede ayudar en algo, o sea, les han metido eso, y es importante, y eso se da porque también está la parte del empoderamiento, decir, bueno, quitémonos de la mente que lo que yo haga solo va a beneficiar al dueño que es millonario. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, lo que me beneficia también a mí. También hay ciertos premios, ¿verdad? Por mantener esa cultura de
ese camino que queremos llegar, ¿verdad? Ese objetivo, ¿verdad? Ok, gracias, ese es mi aporte, Al compañero. contrario, Juan José, me hizo recordar en este caso lo de eso, ¿verdad? Yo estoy con dos financieras, tengo dos clientes que son financieras, y ese es uno de los problemas que ellos tienen. Colocan a una persona de seguridad a hacer algo de atención al cliente, lo cual no es su rol, ¿verdad? No es su rol. Tiene que ver a alguien que realmente sea, no existe una segunda oportunidad para la primera impresión que yo voy a dar, ¿verdad? Y la atención que yo dé en el primer instante es básico, es vital y es claro. Tiene mucha razón, Juan José. Excelente aporte, ¿verdad? Excelente aporte porque nos permite tener una perspectiva un poco más amplia, ¿verdad? Y en ese caso, Óscar Eduardo Hernández, ¿con qué se queda? Buenas noches, Master. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Ok. Sí, las disculpas del caso, no tenía la cámara encendida porque vengo llegando del trabajo, pero venía escuchando, venía escuchando, venía bien atento, venía escuchando y con usted mencionaba, Master, el hecho de la cultura de la innovación, ¿verdad? Y el aprendizaje. Se me vino a la mente que esto viene desde siempre, en el rol del ser humano. En la serie Cosmos, dice el astrofísico Neil deGrasse Tyson que el humano tenía dos opciones, o ser nómada para comer, o hasta que alguien tuvo la innovación de probar sembrar una semilla. ¿Qué sucedía? Sembrar la semilla de su alimento. Y es lo que conocemos ahora como todo el sembrarío agrícola, ¿verdad? Porque alguien hace 4.000, 5.000 años lo hizo atrás. Y me puse a pensar, que usted estaba hablando, me puse a pensar, ok, está la cultura de la innovación, ¿qué nos espera de aquí a 20, 30 años? Para los que estamos jóvenes, quizás no lo vemos así, pero por ejemplo, los que están ya, así como usted lo dijo, los que ya pasaron de la mitad de lo que La vivimos. mitad de la vida. O sea, ¿en qué momento ustedes iban a pensar que el videocassette donde escuchaban música Claro. pasamos al disco Claro. compacto? La innovación y todo el deslumbramiento, CDs, pasar de ver una película, alquilar a Blockbuster, a tenerla literalmente en el teléfono. Podías verla a la hora que querás. ¿Y qué nos quiere decir eso? Que la cultura de la innovación, yo la tomo como que ya no estamos en el punto, máster, compañeros, de que ya no es la opción de decir después, lo voy a hacer después. No. O lo haces o te apartás. O lo haces o lo apartás. Porque si no nos metemos en la cultura de la innovación, usted mismo decía de la generación X. Y no hay otro mejor ejemplo que puedo darle yo que mis hijos de 7 y 3 años. El de 7 años. Solo me dijo, ¿puedes enseñarme a ocupar el control de Roku? Sí, una vez le enseñé y fue suficiente para él buscar todos sus videos, las películas que él quiere ver, absolutamente todo. El de 3 años solo le di el celular y le dije, vaya, aquí está tu YouTube Kids, ya no necesito estar encima de él para saber cómo pide sus videos o qué referencias ve, etcétera. ¿Qué quiere y por qué los tomo de ejemplo? Porque ellos son la generación de que la tecnología los empujó a ellos a abrir su mente y a aprender sobre la marcha. Algo que nosotros, como usted dijo, Master, que tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo a diario. Ya no podemos poner excusas. Yo veo personas que dicen, ay, es que no puedo manejar eso, pero Facebook sí lo manejan. Pueden editar fotos, pueden ocupar Twitter, pueden ocupar Instagram, pueden ocupar YouTube, descargan aplicaciones para bajar música y decir, no puedo. Siento que a veces no tenemos la motivación o las ganas de hacerlo. Aunque también hay que decir que la innovación cuesta en algunas formas porque hay muchos peros, hay muchas trabas en muchos lugares. Y se me vino a la mente para terminar lo que usted mencionaba de la innovación. Yo estaba viendo un documental sobre la tienda Amazon en Houston, Texas, que no hay cajeros, ya nadie cobra. Ya nadie cobra. En el carrito, producto que usted agarra, por ejemplo, un litro de leche, lo marca en el carrito, le sale el precio
y le hace el total. Usted cancela digitalmente, ya ni siquiera se necesita la tarjeta de crédito, digitalmente cancela y ya usted solo toma la bolsa si va a utilizar bolsa y se lo lleva. No necesita ya, ya no se necesitan cajeros. Con eso termino, Master. Gracias. Al contrario, Oscar, excelente aporte. Yo creo que es importante. Acabamos de estar con un call center viendo los equipos multigeneracionales, ¿verdad? Cómo influyen en este cambio de la innovación. Y tiene razón, Oscar, ¿verdad? La generación, en este caso, que sería la de sus hijos, sería la alfa, ¿verdad? Y ahorita está la generación Z, que es la que de repente está tratando de ingresar ya en la parte laboral y se está teniendo un problema muy serio, ¿verdad? Porque tienen en este caso un diferencial de lo que la generación, que Millennium tiene en este caso como concepción, y ya no se diga el X, ¿verdad? Que es el que está antes. Entonces, esa parte de concepción hace de repente quizás que pueda haber algún tipo de estorbo entre generaciones. No obstante, usted lo decía muy claro, no hay, y eso lo han practicado en esta empresa donde... que es parte de la cartera nuestra. Hay gente de 60 años, el promedio es 32, pero hay personas de 60 años que están en la parte contable. Y fue muy, la línea fue crasa, ¿verdad? Del dueño. ¿Se habitúan o realmente alguien más tomará el relevo de ustedes? Fue muy duro escucharlo. Yo estuve en el momento de la reunión, pero es una realidad. Así, directamente en la parte. Excelente aporte, Oscar. Excelente aporte, excelente aporte. Mario José Ricardo Rodríguez, qué gusto el verle nuevamente por acá, colega. ¿Con qué Hola, se Master, queda? ¿no? Oh, el gusto es mío, Master y compañeros. Fíjese, Master, de que en realidad la parte de innovación, como verdad, dice el modelo de Kaizen, tiene que ser continuo. Existen modelos de innovación, ¿verdad?, de que nosotros podemos aprender. El modelo de Kaizen es muy bueno, ¿verdad?, lo que es la parte de la mejora. Y también existen, ¿verdad?, acompañamiento de un buen software. Cualquier compañía que no tiene, ¿verdad?, en su modelo de innovación, un CRM, prácticamente, ¿verdad?, está alejado de la realidad y prácticamente la competencia, ¿verdad?, se lo va a comer de un momento u otro. Solo basta tener paciencia para que eso llegue. En realidad, el modelo, ¿verdad?, de un CRM acompañado de un buen, digamos, soporte tecnológico, ¿verdad?, donde existe prácticamente una investigación, una parte de comenzar, ¿verdad?, a hacer alguna inversión de mercado, comenzar a hacer, ¿verdad?, algunas encuestas, comenzar a ver el tema de acercarse al cliente, de ver, ¿verdad?, el comportamiento del consumidor, de todos los contribuyentes en el caso, ¿verdad? Pero si no existe ese, se le llama, ¿verdad?, en la parte de los negocios, el punto de quiebre. Si no existe el punto de quiebre, ¿verdad?, y estamos acostumbrados a ver picos y después bajadas y después picos, o muchas veces puras pérdidas, ¿verdad? Como decíamos, en una empresa, puras pérdidas. O sea, nunca se va a desarrollar ese tipo, ¿verdad?, de esquema o de modelo innovador. Si no se tiene un modelo de CRM, ¿verdad?, que es prácticamente una buena relación con los clientes, desarrollar lealtad, desarrollar, ¿verdad?, ese buen sentido de satisfacción al cliente o a los contribuyentes o a los consumidores, prácticamente estamos propensos, ¿verdad?, a desaparecer en un futuro o posiblemente porque somos únicos, ¿verdad? La gente, pues, como decía, ¿verdad?, unos clientes hace mucho tiempo, de que muchas veces, ¿verdad?, las empresas se creen que son los únicos, que son la Coca-Cola, ¿verdad?, en el desierto. Y es bien complicado porque no quieren romper sus paradigmas, o sea, quieren mantenerse así, ¿verdad? Y pues, lastimosamente, pues después se viene el resultado. Pero si no se tiene, ¿verdad?, ese acercamiento al cliente, ese enfoque al cliente, como usted mencionaba ahí, ¿verdad?, en el modelo, la interacción con el cliente, de ver modelos de cómo está, ¿verdad?, de preguntarle, de hacer ¿verdad?, un tipo de relación por medio de correo, por WhatsApp, o llamarle, o acercársele, ¿verdad? Y después hacer auditoría del sistema, va a ser bien complicado, ¿verdad?, tener una empresa, o sea, ese principio de innovación. Siempre se va a sentir como cuando decían en la Nacional, ¿verdad?, los dinosaurios de administración, ¿verdad? En la Nacional decían, tienen esa parte de que prácticamente, ¿verdad?, o sea, siempre enseñan lo mismo, y no cambia, ¿verdad? No cambia el modelo de enseñanza, ¿verdad? Entonces es bien complicado. De hecho, pues en los modelos de enseñanza igual, ¿verdad? Tienen que ser innovador el tema que está haciendo usted ahorita, ¿verdad? El de mentoring,
el tema, ¿verdad? También de buscar, ¿verdad? Esa participación, el análisis, ¿verdad? Que la gente se exprese es bien interesante porque la mayoría de nosotros venimos ya, ¿verdad? Del trabajo, ya con el estrés, y es necesario tener, ¿verdad? Este cambio en el modelo de enseñanza para que tengamos, ¿verdad? Ya prácticamente una innovación, ¿verdad? Por aquí me quedo, máster, y muchas gracias. No, al contrario, gracias, Lick. Muy, muy gentil y tiene mucha razón. Yo al principio de este año visité Sevilla en este caso, una acreditación y visité dos lugares donde hay amigos, ¿verdad? Uno de ellos es Televisión Sur, ¿verdad? Pero no me refiero a la Andina, sino la que está en Sevilla. Y me llevé una sorpresa increíble cuando ingresé donde estaba la sala de él. Ya no existen camarógrafos en las salas, en este caso de transmisión de los noticieros, ya no existen en las salas, ya solo hay de casi 15 personas que habían en cada sala, solo ha quedado una persona que maneja en este caso el teleprompter y él automáticamente activa todas las cámaras y está todo robotizado, ¿verdad? Increíble, increíble. Entonces, una disposición, alguien podría decir, ¿cómo van a desprenderse de un camarógrafo? Y estamos hablando de este momento, ¿verdad? Es decir, práctico, sencillo, y no se enferma, no pide permiso, no hay problema, la toma se hace exactamente como está establecido. Increíble. ¿Cultura de innovación? Sí, están dando una cultura de innovación. Claro, alguien me puede decir peligro para nuestros empleos. Alexandra Michelle García Gallardo, ¿con qué se queda? Buenas noches. Fíjese que con eso de la cultura de la innovación, el compañero utilizó una palabra bastante clave que es la versatilidad. Y también pienso que la resiliencia va de la mano. Entonces, de tener la educación emocional para aceptar estas nuevas cosas, la empresa que usted estaba mencionando, todos esos empleados tienen que ser resilientes y versátiles. Entonces, y tener un pensamiento abierto, y creo que muchos hemos estado en situaciones así. Hay una compañera que ha mencionado que en sus empresas, que la empresa que llega siempre hay un sistema nuevo que ella tiene que aprender, pero eso es parte de ella. Al final ella se enriquece más, o sea, en conocimientos, y creo yo que de eso viene la cultura de innovación, tratar de ser versátiles, resilientes, y siempre tener una mente abierta. Al final, pues, si así como lo que usted mencionaba de que todo era controlado por una persona cuando antes se necesitaban 15, pues esto creo que nos va a tener todavía en el juego, ser versátiles y resilientes y tratar de no decir que no puedo. O sea, no ponerse esa limitante, sino que tratar de intentarlo. Si uno no intenta, con la duda se va a quedar. Dos resultados tenemos, ya sea bueno o sea malo, pero siempre se aprende. Tiene razón, Ale, ¿verdad? Versátiles, ¿verdad? Versátiles. Yo hice una pregunta ingenua, ¿verdad? Cuando vi eso, porque yo he estado en los medios de comunicación también, ¿verdad? Me he criado bastante en agencias de publicidad, trabajado para dos canales de televisión, una radio, en mi tiempo. Y me pregunté, ¿y esta gente dónde está? ¿Verdad? Porque lo que dice Alexandra, tendrían que haber sido versátiles. Y la mayor parte no pudo, en este caso, acoplarse al cambio. No tenían competencias para quedarse. Entonces me dice él, lastimosamente no pudieron tener cabida en ninguno de los ambientes donde se estaban manejando. Ellos están manejando un ambiente directamente de realidad virtual. Están manejando completamente todo y no pudieron. Y entonces cesaron, ¿verdad? Sus empleos. Y Ale tiene razón, ¿verdad? Versátiles, versátiles. Y es determinante, ¿verdad? Pablo Adalberto, gracias Ale. Pablo Adalberto Ábrego, ¿con qué se queda usted? Buenas noches a todos, Buenas licenciado. noches. Bueno, como se ha venido tocando desde un par de días acá, la cultura de innovación, ¿no? Entonces todos estamos propensos a la innovación, de que esto no se detiene, es un paso a paso que siempre se va a dar, ya sea queramos o no queramos, ¿no? Entonces, esta cuestión es, como dijeron todos los demás,
Tenemos que ser de mente abierta y ser flexibles para tomarlo como una oportunidad de mejora, ¿verdad? Donde todos tenemos la capacidad de poder desempeñar mejor nuestros trabajos y hacerlo más eficientemente. Nada menos como parte personal, ¿verdad? Compartirles algo que nosotros vivimos en la empresa donde yo trabajo. Al inicio del año nosotros implementamos un sistema de mantenimiento de máquinas y de control de bodega, ¿verdad? Entonces todo va amarrado a un enlace donde es más que todo automatizado el calendario de mantenimiento. Entonces, ya esto se forma el calendario en el sistema, viene el técnico a agarrar la tablet, ve qué máquina le toca diariamente su mantenimiento, qué elementos va a tocar en máquina y cuáles son los repuestos a utilizarlos. Esto es para tener un mayor control y llevar un mejor control, valga la redundancia, del repuesto utilizado, ¿verdad? Para que sea más eficiente el trabajo de cada uno. Entonces, siempre hay personas que son bastante, ¿cómo decirlo?, poco receptivas al cambio. Entonces, siempre hay una persona que dice, no, esto no va a funcionar, esto nos va a traer más problemas, va a venir a atrasar el proceso, porque están acostumbrados a que durante mucho tiempo el sistema fue arcaico y fue llevado en papel. Entonces, ya al querer automatizar un sistema, ya les parece bastante diferente y que va a atrasar un proceso. En cuanto a lo que va a hacer es mejorarlo y agilizarlo. Entonces, pero ya conforme se va desempeñando el sistema, se va viendo la mejora y se va viendo las utilidades que se le va dando al sistema, que es el enfoque que se le quiere dar en todo momento. Nosotros como parte de la empresa local de El Salvador, valga la redundancia, de la empresa donde yo trabajo, del corporativo, nos mandaron una auditoría y empezaron a analizar el sistema que habíamos montado. Y vieron de que era bien factible, ya básicamente a nivel de todas las demás plantas que hay alrededor del mundo de la compañía, van a implementar el mismo sistema. Entonces, vieron la parte positiva de la agilidad que se le va dando al proceso y que ya no va a ir montado en papel y que se va a estar viendo y vayan a traerme el archivo tal y todo eso en cuestiones de auditoría. Es más fácil llevar un control digitalizado. Que se va a ver solo, quiero ver la fecha tal, se dio mantenimiento, cuánto se consumo, hubo consumo de repuestos en tal fecha, ¿sí? Entonces, va a ser un poquito más fácil llevar ese tipo de control. Entonces, todo ese tipo de situaciones que genera la innovación no es para tratar un proceso, sino que es para mejorarlo y verle la mejor utilidad, ¿verdad? Por el momento sería eso mi aporte, ¿verdad? Que sería lo que estamos viviendo en nuestro día a día, ¿verdad? Muy bien, Pablo, muy bien. Creo que lo ha abordado excelente, ¿verdad? Y tiene razón, ¿verdad? Las perspectivas en este caso tienen un principio indudablemente de estar ahí, ¿verdad? Con el deseo de poder cambiar. Excelente, excelente aporte. Claudia Enríquez, ¿qué opinas sobre esto de un ambiente, ¿verdad? Y también la cultura de innovación. ¿Qué piensa, Claudia? Bueno, considero que es importante y primordial siempre que haya un cambio en una empresa para que una empresa pues no muera, ¿verdad? Plasmar siempre una idea creativa y ponerla en acción, aunque muchas veces, digamos, aunque se haga un estudio de mercado para sacar determinado producto, por ejemplo, en las empresas de comida, a veces no se tiene como el éxito que se esperaba.
Y bueno, de eso pues uno se aprende. De alguna manera hubo un margen de error ahí que falló y bueno, se aprende día a día, ¿verdad? Con cada experiencia, buena o no tan buena en este caso, ¿verdad? Y por ejemplo, hay empresas que, por ejemplo, Pizza Hut, yo veo de que ellos constantemente cambian productos, platillos, por ejemplo, ¿verdad? Y los dejan como por tiempos determinados. Entonces ellos siempre están innovando. O sea, hay varias empresas de comida que, más que todo, como de este tipo de restaurantes que son así. Entonces, pues, para mí es eso, ¿verdad? Con eso me quedo. Bueno, tengo hasta el ejemplo de mi mami. Ella tiene 73 años. Y ella ha criado a mi sobrina. Bueno, mi mami a su edad le ha tocado aprender, o sea, y ha tenido esa mente abierta de quererlo hacer. Y ella se mete a las plataformas y bueno, y todo lo que es del colegio, por ejemplo, del niño, ¿verdad? Entonces, de la niña. Entonces, eso es, realmente es un ejemplo también de que, o sea, todos podemos aprender. Y podemos evolucionar siempre y cuando tengamos la voluntad para hacerlo. Eso sería mi aporte. Gracias, Claudia. Tienes razón, ¿verdad? La actitud tiene mucho que ver en el área de la cultura, ¿verdad? Y el cambio, ¿verdad? Tiene mucho que ver, ¿verdad? Yo recuerdo a mis padres, un médico retirado y mi madre es una enfermera, nunca ejerció, pero ella dice que ha ejercido, ¿verdad? Cuando lo vio, tenían 77 años por ahí, estaban en las redes sociales, vio que mi papá colocó una foto de joven de él y empezaron a caerle like. Y cuando ella empezó a ver, quiso en este caso entender y empezó a ver que eran perfiles de mujeres, ¿verdad? Quienes le estaban dando like, ¿verdad? Y me dice a mí, quiero un teléfono como el que él tiene y me le pone lo mismo que él tiene. Y lo que dice Claudia, ¿verdad? Exactamente, el aprendizaje fue directamente. Y ahora tienen Instagram, tienen TikTok, tienen todo lo que en este caso es necesario. Su parte de desarrollo indudablemente tiene que ver con actitud. Felipa Xiomara Andrade, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Sí, fíjense que sí, yo considero que es bien, bien importante y de mucha utilidad el que surjan nuevos sistemas computarizados, ¿verdad? Que faciliten los procesos y minimicen la labor que hace a nivel de contabilidad, a nivel de procesamiento de los datos en los sistemas, porque hay mucha documentación que ya al ingresarla a los sistemas, pues minimiza esa labor, ¿verdad? Entonces sí, es de bastante ayuda y muy importante que las empresas vayan adquiriendo todos estos sistemas, pero al mismo tiempo capacitar al personal, ¿verdad? Porque, vaya, por ejemplo, lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda con la implementación de la factura electrónica. Ahorita todavía hay muchas empresas que necesitan más capacitación para poder tener mayor cobertura del uso de esa factura electrónica, ¿verdad? Entonces, pero sí, también es una buena herramienta para ir minimizando esas tareas de estar revisando, están con mucho papel. Ese es el mayor beneficio que siento yo que trae, pero sí, también la capacitación del personal y pues tomar otras fuentes que puedan generar ingresos, y ahí es donde puede ser uno innovador, ¿verdad? Que si ya no se logra una aceptación del empleo que normalmente
usted dice que muchas empresas también están minimizando personal, ¿verdad? Entonces ahí también las empresas tendrían que tener esa cultura de dar un buen reconocimiento o un buen trato al personal que ya no ocupa los puestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es como una muestra de agradecimiento por la labor que se ha hecho anteriormente, y el personal va también motivado a querer invertir en otras actividades, ¿verdad? Vaya, ahorita también hay problemas con la agricultura, ¿verdad? Hay problemas que están saliendo en las noticias, que va a haber disminución en los alimentos. Entonces, también hay sistemas que pueden enfocarse a ayudar en este rubro, ¿verdad? También hay que darle enfoque a eso, porque esa cultura de trabajar a la tierra también hay que motivarla. Entonces, me llamó la atención también cuando el otro compañero hablaba sobre sembrar la semilla de lo que uno está comiendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que he podido asimilar, ¿verdad? Y sí, es la parte que he aprendido este día. Gracias, Felipe. Tiene razón, ¿verdad? Me llamó también la atención. Gracias por el aporte, creo que es significativo. Graciela Palacios, ¿con qué se queda? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues la verdad es que el tema es bastante interesante y de mucha actualidad, ¿verdad? Es algo que prácticamente es nuestro diario vivir hoy en día. El tema de la innovación ya no es para nosotros una opción o algo con lo que nosotros todavía tengamos que aprender, sino que ya estamos tarde, ¿verdad? Si no estamos dentro de, si no tenemos ese pensamiento o no tenemos esa cultura, como decían por ahí, si nosotros no nos alineamos con todos estos conceptos, básicamente vamos a desaparecer. Aquí ya es cuestión de o evolucionamos o nos quedamos. Creo que yo todavía soy de la generación que alcanzó a ver esta transición. Me pongo a veces a pensar, por ejemplo, cuando estoy recibiendo estos cursos, cuando mando algún WhatsApp y digo, puchica, si yo habré tenido quizás unos 7 años cuando me mandaban a poner telegramas. Y teníamos que esperar 3 días en una respuesta. Y me pongo a pensar, y ahora es cuestión de segundos. El que no se comunica es porque no quiere. Entonces, si yo, que me siento joven todavía, he vivido esta transición en unos cuantos años, y esto cada vez va más acelerado. Así es que es muy importante que nosotros estemos en línea con eso, estemos conscientes de que de un día a otro en nuestro trabajo puede surgir cualquier cambio, ya sea tecnológico, ya sea de procesos, y tener como esa de levantarnos, ¿verdad? Como decían por ahí, es cuestión de actitud y de para poder asimilar y enfrentar pues esos cambios que son básicamente a diario. Solamente, licenciado. Excelente, Graciela, y tiene razón, ¿verdad? Sí, debemos saber que estamos en una etapa de evolución, una etapa directa, ¿verdad? Y esa es precisa. Yo agradezco bastante el gesto de estar acá. Aprendo en gran manera de los análisis que ustedes en este caso tienen, una perspectiva comparada, una clara visión de lo que se está dando. El día de mañana tenemos una clase increíble. Es una clase, en este caso, con un tema muy versátil. Le prometo que en este caso la va a disfrutar mucho como parte de lo que estamos. Recuerde que en este caso estamos hasta el día jueves. El lunes tendremos clase y regresamos hasta el 7, ¿verdad? Esto es porque me pidieron, en este caso,
El calendario sé que ustedes lo tienen, pero para que se lo recuerde un poco ahí por parte de INSAFOR, ¿verdad? Las 9 de la noche en punto, siento en este caso y escucho ruidos raros en el estómago, eso significa que ya es hora de ir a comer, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Buen provecho, un abrazo a todos, ¿verdad? Y es un honor siempre estar con ustedes. Gracias por dejarme ahí acompañarles y un privilegio estar con ustedes. Nos vemos mañana. Bendiciones. Feliz. Que tengan feliz noche todos. Gracias. Bendiciones. Feliz noche. Feliz noche. Bendiciones. Bendiciones. Feliz descanso. Bendiciones.